Arratsaldeon, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda parte del informativo de Tele7, último programa de este 2021. Ya queda muy poquito para despedirle, esperando por supuesto recibir a un mejor año 2022. Queremos que nos acompañen con muchas cosas que contarles y mucha información, información de interés, como por ejemplo el horario de Bilbobús y funicular para esta Nochevieja. Hoy mismo, viernes, sí, aunque haga 24, 25 grados, estamos en Nochevieja, estamos con unas temperaturas bastante veraniegas, teniendo en cuenta que estamos en el mes de diciembre y también vamos a darles buena cuenta del año nuevo. Hoy mismo, viernes 31 de diciembre, para que no se les pille el toro y luego se queden tirados o tiradas, pues las últimas salidas en todas las líneas de Bilbobús tendrán lugar entre las 8 y las 8 y media. Es un horario, prontito, por eso les estamos comentando la información. El servicio de Gauchori funcionará solamente de 1 a 2 de la madrugada, porque recordamos que todo el horario, lo que es de hostelería, horario comercial, horario de restaurantes, finaliza a la 1 de la madrugada, con lo cual han dejado un poquito más de margen para que la gente, si está tomando algo, si está cenando en esta, en este recibimiento del 2022, toma las uvas y luego se toma una copita, pero que sepan que a la 1 tiene que estar todo el ocio, toda la hostelería cerrada, tienen ese servicio de Gauchori solamente de 1 a 2 de la madrugada. A las 2 ya está todo finiquitado. El funicular de Archanda va a realizar su último servicio a las 9 de la noche, hoy mismo, viernes 31 de diciembre. Mañana, 1 de enero, recibiendo el año nuevo, va a funcionar a partir de las 9 y cuarto de la mañana y a las 2 y media, y hace un parón para que también los trabajadores y trabajadoras puedan comer en año nuevo con sus familias, y luego volverá a reanudar el servicio a partir de las 4 y media y hasta las 10 de la noche. El área de movilidad y sostenibilidad del Ayuntamiento de Bilbao comunica estos cambios, porque es así, son días especiales y todos nos tenemos que adaptar también al horario y a las necesidades y la realidad cambiante, que estamos en pandemia, y eso es lo que toca, y nosotros les damos buena cuenta y toda la información aquí en Tele7. Y también como es menester, un mensaje que nos llega de Lendakari Íñigo Urkullu, que ha querido felicitar las fiestas y despedir este 2021, un tanto aciago, convulso, diferente, no sé cómo calificarlo. Queremos que el 2022 sea muchísimo mejor, hay que poner todo nuestro empeño, también hay que poner de nuestra parte, evidentemente, y vamos a escuchar el mensaje de Lendakari Íñigo Urkullu para despedir estas ya horitas de 2021. Agur Terdi, agradezco la oportunidad de compartir con vascas y vascos en todo el mundo este momento de reflexión y compromiso. El Lendakari Aguirre transmitía su primer mensaje de Gabón hace 85 años y hoy solo quiero compartir una idea que permanece vigente. Todo ciudadano tiene obligación de contribuir con su trabajo, su capital y su actividad intelectual al bienestar general del país. El bienestar general, el bien común, es hoy ante todo la salud. El coronavirus ha cambiado y condicionado nuestras vidas. Desde el momento inicial de la pandemia, nuestro primer recuerdo es para con las personas fallecidas y sus familias. Asimismo, como entonces, hoy, ayer y mañana, hay muchas personas profesionales que están trabajando en todos los ámbitos al servicio de las personas más necesitadas. Muestro nuevamente un reconocimiento público a profesionales sanitarios o sociosanitarios, a quienes mantienen cada día los servicios esenciales de nuestro país. Es mucho lo que les debemos. Lo reconocemos con la lección de humildad que nos está provocando la pandemia. Humildad para reconocer que todavía sabemos poco de esta pandemia, que debemos seguir concentrados en el día a día, analizando la situación y la evolución del entorno. Humildad para reconocer que mientras no se vacune toda la población mundial,
seguiremos afectados por diferentes variantes. Humildad para reconocer que, a pesar de haber insistido en ello, no he sabido explicar a la sociedad que debemos aprender a vivir con el virus presente durante un largo tiempo y que debemos aprender a vivir de otra manera. El grado de incertidumbre y desconocimiento ha sido muy alto, lo sigue siendo. Lo he reconocido con humildad, pero por encima de todo hemos mantenido el compromiso con la salud y la vida de cada persona. El bienestar general, el bien común, comienza por el compromiso de las instituciones. Nuestro compromiso prioritario ha sido responder a la pandemia y con ello seguir de cerca y comprender las preocupaciones de la sociedad. La prioridad de la sociedad vasca es la salud pública y también la atención a las personas más vulnerables y necesitadas de ayuda. La sociedad nos demanda, además, mantener un equilibrio: salud pública, salud emocional, salud económica, salud social. Reconozco que este equilibrio no ha sido fácil, no está siendo fácil. Asumo las críticas recibidas. Comprendo y comparto la desazón por no poder ofrecer soluciones y certezas ante esta pandemia, que es una prueba de esfuerzo permanente. Soy consciente del esfuerzo realizado, así como de las consecuencias de las medidas adoptadas. Intentamos atenderlas todas y así lo haremos. En todo caso, lo que no hay es vacuna contra el populismo o la demagogia ante una realidad que nos afecta a todas y todos por igual. Hemos avanzado, sin duda, pero debemos seguir manteniendo las medidas preventivas y la vacunación, mantener este esfuerzo individual y colectivo de quienes nos comprometemos con ánimo constructivo. El bienestar general, el bien común, es contribuir a construir una sociedad más justa. Afrontamos el futuro sobre bases sólidas. Contamos con un presupuesto aprobado. Disponemos de recursos para atender los servicios esenciales: salud, educación, protección social, también para mantener la actividad económica y el empleo. El compromiso de las instituciones, del Gobierno vasco, es mantener el norte en la estabilidad, la moderación, la transparencia y el rigor. Reivindico la cercanía, la honestidad y el equilibrio en la toma de decisiones para ofrecer soluciones al servicio del bien común. Esta pandemia nos está planteando un dilema como sociedad: individualismo frente a sentimiento de comunidad, tendencia a las desigualdades frente a compromiso con la cohesión, inhibición frente a corresponsabilidad. Euskadi es una comunidad comprometida. Ese compromiso forma parte de nuestra identidad y se expresa hoy en la corresponsabilidad personal y colectiva. Tenemos confianza en la ciencia y la medicina, confianza en las personas profesionales de la atención primaria y hospitalaria, en las autoridades sanitarias. Comparto una esperanza y un sentimiento de confianza. Hemos superado 5 olas y vamos a superar esta 6ta ola. El bienestar general, el bien común, es contribuir a un futuro mejor para todas y todos. La situación internacional sigue siendo crítica. No debemos bajar la guardia. La prioridad es la salud pública y, en paralelo, tenemos que preparar Euskadi para un nuevo futuro. Tengo ilusión y esperanza en que, pese a todo, el valor del humanismo positivo saldrá reforzado de esta crisis. Si en algún momento de la historia un país necesita permanecer y actuar unido, este es ese momento. El momento de poner en común lo que nos une frente a lo que nos separa. Cada contribución personal es una manera de impulsar Euskadi, de fortalecer el bien común. Termino. Iniciamos el año de la juventud en la Unión Europea. Comparto un espíritu mayoritario de la juventud: ilusión, capacidad de emprender, espíritu crítico y abierto, cooperación, solidaridad, compromiso con la igualdad. Si ponemos por delante el bienestar general del país, lograremos superar los retos y ofrecer nuevas oportunidades. El pueblo vasco pervive porque ha sabido hacer frente a las dificultades. La experiencia histórica nos muestra un mismo hilo conductor: trabajo compartido en pos del bien común, auzolana. Hace 85 años el lehendakari Aguirre pedía contribuir al bienestar general del país, pedía auzolana. Hoy comparto este mismo propósito. La contribución de cada persona es fundamental para el bienestar general. Bien común, salud, compromiso de las instituciones,
una sociedad más justa, un futuro mejor para todas y todos. Este propósito es un deseo, una esperanza y una ambición compartida. Con humildad, compromiso y cooperación, sigamos construyendo una Euskadi más próspera, justa y solidaria. Una Euskadi avanzada, que no deja a nadie atrás, comprometida con el desarrollo humano sostenible. Una Euskadi que, con la aportación de cada persona, construye el bienestar general de todas y todos. Este es nuestro bien común. Eskerrik asko, zorionak eta urte berri on. Bueno, y qué decir, que despidiendo este, bueno, pues último viernes, último día, mejor dicho, del 2021, pues además del mensaje del Lehendakari, pues no podía faltar otro de los grandes, nuestro queridísimo Gerardo Maza. Gerardo, buenas tardes, arratsaldeon. Buenas tardes, un placer aquí después del Lehendakari. Hombre, los grandes siempre tienen que ir de la mano, uno tras otro. Gerardo, no podía ser de otra manera, y ya lo dijimos en la anterior ocasión, en Nochebuena, que íbamos a pedir otra vez, íbamos a solicitar tus servicios, porque fue un éxito, además muy seguido el programa, Gerardo, y como siempre, un placer recibirte. En este caso, despidiendo el último día del año, Gerardo. Última entrevista del año, que nos vemos de 2021, y hay que poner toda la carne en el asador, nunca mejor dicho, hablando un poquito con el tema culinario, porque ya tenemos ganas de despedirnos de este año que ha sido un tanto aciago, ¿no? Y dejar un poco las comilonas, ¿sabes? Te voy a ser sincero, la verdad. Gerardo, te vemos bien preparado, ¿estás ya metido en cocina? O sea, es decir, mucha gente está ya preparada ahora mismo, y eso teniendo en cuenta que quedan todavía horas hasta la cena de Nochevieja, pero ¿cuánto tiempo te preparas tú antes de preparar ya lo que es el...? ¿Desde la mañana? Sí, porque he hecho un bacalao pilpil para mi hermano, que le encanta, y no sabe hacerlo. Entonces, pues me he levantado, luego hemos ido a hacer las últimas compras, y al final, pues bueno, pues se nos ha echado el tiempo encima, pero bueno. Ahora me he puesto la chaquetilla porque tengo que hacer unas cuantas salsas, y bueno, pues me lleva tiempo. Entonces, para luego poderme sentar en la mesa, porque si no haces una mise en place, que se llama, sí, mise en place, al final tú no comes. Mise en place, como comentas, Gerardo, para la gente que quizá no está muy habituada, ¿qué significa? Porque lo hemos oído en muchos programas de cocina, pero claro, hay gente que dice, bueno, ¿y eso qué es? Es normal, yo tampoco lo sabía, y lo tuve que preguntar. Oye, ¿qué es esto de la mise en place? La mise en place es preparar todo el menú, todo lo que se pueda preparar antes de hacer el servicio. Ajá. O sea, presentar la cena, la comida. Entonces, se hacen las salsas, se reservan, se hacen los caldos, se reservan, se puede hacer también la comida ya, por ejemplo, un guiso, se puede dejar hecho. ¿Por qué? Porque luego es calentar y servir. Y dejar, pues bueno, pues lo que puedes hacer también es las patatas fritas, que tanto cuestan del otro día que estuvimos hablando. Pues sí. Bueno, pues se cuecen en aceite y se dejan preparadas para en un minuto dolarlas y las tienes en punto. Y ya está, y no tardas tanto. Las sopas se pueden dejar hechas desde el día anterior. Más cosas, pues no sé, pues... Son trucos, Gerardo, que nos das, porque hay mucha gente que se agobia con eso de, bueno, es que tengo que hacer todo, me toca todo, pero tú nos estás dando truquitos para incluso tener cosas ya preparadas. Una vinagreta. Se pone con el aceite, no se echa vinagre hasta el último momento, porque si no va a dejar muy blandas las verduras, pero lo que es en el aceite es picar todo bien picadito, echarlo en un bote, luego le echas el vinagre a última hora, agitas el bote y ya está hecha la vinagreta, un poco de sal y punto. Más cosas, pues yo qué sé, pues... No sé, ahora no se me ocurre más cosas, pero bueno, eso es el momento. Las verduras ¿sí? Tenerlas picadas, ya las he guardado. Todo lo que va a ser para confitar y tal, confitarlo antes. No esperar a estar hora y media para preparar unas verduras confitadas o
un pescado, los pescados no tienen mise en place más que lo que es el corte, cortarlos bien, hacer las proporciones debidas y luego ponerlas en papel film y a la nevera. No vas a ponerte a cortar el lenguado y a limpiar el lenguado justo cuando tienes que hacer la obra. Por eso se hace la mise en place. Claro, es que Gerardo, muchas veces esto tiene su cosa, el decir, bueno, y a ti te pasará, ¿no? Porque como buen experto cocinero que eres, te toca siempre, ¿no? Aunque yo sé, me consta, que estás bien ayudado. Pero claro, el tema de la cocina es un tema esclavo, sobre todo en estas fechas, que todos queremos, bueno, lo que nos permite orgullo, ¿no? El tema de salir un poquito antes, tomar algo antes de la cena. Entonces, claro, la persona que tiene que estar en la cocina, jo, hay veces que dices, claro, mientras los demás, encima con este tiempo, ¿no? Tienen que estar, están de jiji, jaja, tomando algo, poteando, tomando un champán, el de la cocina está pringando, claro. ¿Recuerdas de las reuniones familiares de antaño, que siempre estaba la mamá, estaba el abuelito, siempre haciendo las croquetas, haciendo todo lo que costaba? Esos redondos que hacía mi abuela de tortilla guisada. Siempre tiene que haber, el que está en la cocina está sacrificado, te tiene que gustar. Pero lo bonito es salirte a la calle, empapuzarte bien de marianitos o de vinos o de lo que quieras, que está muy bien. El que no sepa cocinar, pues no tiene ningún problema, pero el que sabe cocinar tiene y le gusta a la gente lo que cocinas, ese sí tiene problema. Pero bueno, se compensa porque de alguna manera o de otra te la agradece. Y eso sí que y compensa porque luego el resultado es el disfrutar, ¿no? En familia y con eso rico que sopa de pescado te ha quedado divina, aunque sea mentira, joder. No, yo sé que además la familia, en tu caso, Gerardo, que tengo la suerte de conocer desde hace muchos años, bueno, tú cocinas maravillosamente bien, que además tengo la suerte de conocer a tu hijo y sé que también es un buen gourmet, ¿no? Un buen catador. Y Gerardo, antes has hablado del pilpil, ¿no? Por ejemplo, un bacalao al pilpil. Hay gente que piensa lo de, un pilpil, ¿cómo voy a poner? Es algo como, entre comillas, sencillo, pero tiene mucho enjundia. ¿Cómo haríamos, por ejemplo, un buen pilpil? ¿Cuál es el secreto? Porque hay mucha gente que lo intentamos hacer y nunca sale bien. Para mí es la preparación del bacalao, quitarle todas esas escamitas, secarlo muy bien, porque si es descongelado, quitarle la sal, el salado, mantiene mucha agua, ha cogido mucha agua. Entonces hay que tenerlo por lo menos 4 o 5 horas entre papeles de absorbentes para que quite el agua. Y luego la temperatura, ni por debajo de 40 ni por encima de 70. Pues compras un termómetro, mira, que vale 4 pesetas y te fías de eso. Y luego, lo principal, un buen aceite. Porque como el aceite tenga un poquito de agua, no levantas el pilpil ni el ejército. Oye, ¿y moverlo, Gerardo? Porque siempre dicen lo de estar moviendo la cazuela. ¿Es tan importante el darle jaleo para que, bueno, pues que la salsa quede un poquito más gordita? ¿Cuál es un poquito el detalle, ese secreto del pilpil? Está bien. Moverlo está bien, pero un ratito hasta que ligue el pilpil. No marearlo, ¿no? Tampoco. No, porque se rompen las tajadas. Yo quito las tajadas. Yo monto el pilpil con un colador pequeñito y punto, así, hago el pilpil así y no hay ningún problema. Yo no tengo ningún problema. Hay gente que le gusta, vas a los concursos de Bilbao, joder, y dejan el pilpil en la cazuela todo cuadriculado. Bueno, oye, desde tiran 5 horas para hacer un pilpil. Y tampoco es eso, porque va a saber igual. Igual de rico, es un buen plato para... Igual de rico. Para hoy. Oye, Gerardo, sin ser cotilla, ¿qué tienes preparado tú para esta noche, la última del año? Que es pues especial. Tenía la minuta aquí para enseñarte. ¡Ole! Vamos a copiarte. ¿Qué tenemos? Mira. Bueno, teniendo en cuenta que no somos Gerardo Maza, que él es cocinero, pero bueno, vamos a intentarlo. Lo que hago yo lo puedo hacer.
Mira, yo hago unos langostinos abiertos y unas cigalas abiertas. Ya. Le puedo coger un poquito de aceite bueno con un poquito de ajo y le puedo echar ajo, pero a uno le gusta ajo, el ajo y por aquí. Eso como entremés. Luego de un plato más que voy a poner como de entrante, son unos espárragos dos salsas con mayonesa buena mayonesa, y luego con una vinagreta. O sea, no esa que venda por ahí, no, la vinagreta buena con un buen aceite, un buen pimiento rojo y un buen aceite, pimiento verde, pimiento rojo, y luego una cucharadita de una buena ¿cómo se llama este pollo? La mayonesa, ¿no? O sea, no, yo le echo una puntita de lo que se echa a la salsa. ¿Mostaza? Mostaza de Dijon, o sea... Lo que es el directo. Hombre, pero yo, que no tengo ni idea de cocinar, pero a mí me gusta comer bastante, y yo cuando has dicho dos salsas, digo, ojo, qué rico estaría eso. Una mayonesa buena, a ser posible casera, y luego esa vinagreta, pero no cualquier vinagreta, pimiento rojo, pimiento verde, como dices, y esa mostaza de Dijon, que le da ese punto, ¿no?, de más importancia a la mayonesa y luego el frescor de la vinagreta, ¿no? Oye, pues eso es algo muy muy ligero, ¿no? Porque, Gerardo, se trata tampoco de no cansarnos, ¿no? Tampoco de comer. Yo me voy a poner un rodaballo al horno. Qué bueno. Ya, al horno. Y, pues eso, con un refrito de ajo y perejil y vino blanco, Y luego ya de postre hemos comprado tarta de hojaldre. Ahí no me voy a entretener yo. Para los clientes he tenido el detalle de poner un enlace y que pongan tarta de queso, cheesecake, en mi página web y tienen la receta. Un paquete de galletas, un poco de mantequilla, queso fresco, queso... Podéis echarle varios quesos. Yo he hecho la prueba. Queso de Idiazábal, crema y queso normal, de Burgos. Luego huevos y un brick de nata. Ya tenés una tarta de queso que solo hay que echarla encima de la galleta triturada y prensada un poquito, y os queda una tarta de queso maravillosa, digestiva. ¡Qué buena! Digestiva. Y además que está riquísima. ¡Jo, qué buena! Gerardo... Y ofertas, a ver si me mandas una. Bueno, yo estaba pensando, a ver si me mandas una, o a ver si algún día pues quedamos para comer o para cenar, y me acoplo yo en tu mesa ahí con tu menú. Gerardo, siempre recordamos, no sé si el otro día lo hicimos, que en Cocina con Nervio, ahí vas colgando también, ¿no? Esas recetas, esas cositas especiales. En Instagram, en Cocina con Nervio en Instagram, @CocinaConNervio en Instagram, y luego tengo mi página web, que es cocinaconnervio.com. Ahí están todas las recetas que tengo sacadas. Incluso el enlace para bajaros los libros que tengo gratuitos. Oye, pues que la gente pinche ahora, además de habernos visto en directo para tener alguna idea. Luego, ¿cómo se marina todo esto, Gerardo? Porque hay veces que, bueno, el champán quizá más para el postre, buen vinito, todo con moderación, siempre decimos. ¿Cómo se marina, o sea, o cuál es el maridaje de esta comida o cena? Yo soy de Ribera del Duero, pero bueno. Qué bueno. Me encanta el chacolí para el rodaballo. Un chacolí vizcaíno, que no veo otro. Y bueno, y luego tengo también un moscatel de Canarias, ese para el postre, para la tarta de hojal. Un vino dulce de uvas de Canarias, vino canario muy bueno, muy rico. Y con la tarta de hojaldre de esta de Torrelavega. Y sin más. Y luego. Pues un Ribera del Duero. A mí me encanta Viña Pedrosa, no sé si podrá hacer propaganda, pero bueno, me da igual. Oye, que nos manden unas botellitas, que así... Ribera del Duero, a ver, botellita chate de 7. Portaros bien con nosotros, que responderemos. Gerardo, como es el último día del año,
¿Qué pides tú para nada? En unas horitas despedimos 2021. ¿Qué pides para el nuevo año? Yo salud, yo lo quiero más. Salud y mucho nervio. Y seguir así, que no me apague y venga. Nervio por aquí, nervio por allá. Un abrazo a todos mis seguidores y a todos mis amigos. Y quiero agradecer a todos. Salud, salud. No puedo desear nada. Dinero no tengo, pues, más que el del pobre jubilado que soy. Pues no sabes que me he jubilado. Hombre, claro que sé. Sí, sí, sí. Hombre, claro que sé. Claro que eres un jubilado marchoso, o sea, es un jubilado en activo, un jubilado en activo, que no quiere decir que uno esté jubilado de su profesión para ya dejar todo. O sea, tú, que es tu pasión, que es la cocina, no la has dejado nunca y ahora puedes dedicarte más tiempo. Yo, como te sigo mucho en redes y ya hablamos, pues... Tengo más tiempo para ir a hacer más cursos, pero es que tampoco me apetece mucho porque pagas mucho y aprendes poco. O sea que yo, más que nada, ahora me gusta más volver a leer la mayoría de los libros que tengo, que son muchos, y de ahí sacar yo recetas que yo le dé mi alegría. Sin más. Sacar platos nuevos. Oye, cocinamos con nervio con Gerardo Maza. Nos queda pendiente una comida, una cena, una quedada, Gerardo, para vernos en persona, felicitarnos el 2022. Sé que el año que viene, que es dentro de nada, nos vamos a ver. Esperemos que este bicho nos permita poder abrazarnos, que yo también es lo que creo que todos deseamos. Y que, Gerardo, gracias a ti, pues amamos la cocina, disfrutamos con tus consejos y, por cierto, decimos siempre, Instagram, Cocina con Nervio, con Gerardo Maza, Seone y, bueno, Gerardo, darte... Los estos, porque luego veo por ahí algunos haciendo el topo y tienen 30.000 seguidores, yo no lo puedo entender, la verdad. Gerardo, tú eres grande sí o sí, o sea, yo soy desde el principio seguidora tuya, cuando no... te habías dedicado 100% y ahora que estás dedicado 100% a la cocina eres un grande, además comunicas muy bien y darte las gracias, Gerardo, por habernos atendido en este día tan, tan raro y darte un besazo enorme. Gerardo. Para ti y para todos los de Televisión. Venga, Gus. Cocinaremos con nervio. Urte Berrión. Gracias, Gerardo. Bueno, pues ya saben, hemos dado consejos. Bueno, Gerardo Maza, nuestro cocinero con nervio, que ha estado en más ocasiones aquí en Tele7, ahora mismo, bueno, pues a través de nuestro Zoom, como saben, estamos en todos los lugares, ya han visto, maravillosas vistas desde Castro, pues con esos consejos, con esas buenas recetas, bacalao al pilpín, que queda muy bien, bueno, pues poder organizar una sopita, todo el hacer antes de... irse por ahí a dar una vuelta, que hace muy buen tiempo, pero yo creo que hay que hacer un poquito los deberes antes para luego no verse ahí aturullado uno en la cocina, que no cocinen siempre los mismos, sino que hay que ayudar y hay que colaborar. Y después de hablar con Gerardo, como todos los días, pues nos acercamos a la actualidad que nos llega desde Vizcaya con la noticia del día de la Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaya establece descuentos del 25% en las tarifas de peaje para los vehículos ligeros eléctricos. La Diputación Foral de Vizcaya ha actualizado las tarifas de las vías de peaje de titularidad y gestión foral para el próximo año 2022. Como novedad, el próximo año se establecen descuentos del 25% del importe de la tarifa en todos los trayectos realizados para los vehículos ligeros eléctricos puros que estén acreditados, eso sí, a tal efecto y siempre que utilicen el OBE como medio de identificación y de pago. El ajuste, como en el sistema Videsaria de límite de gastos, se abonará con carácter mensual y a mes vencido en la cuenta vinculada al dispositivo. Para poder ser beneficiarios de estos descuentos, las personas usuarias tienen que inscribirse y seguir las instrucciones que encontrarán en la página web de Interviac. Eso sí, suben los peajes de la AP8, la Supersur y los túneles de Archanda en Bilbao. El incremento del precio oscila entre los 2 céntimos y los 18 céntimos en estas vías de titularidad y gestión foral.
Y acaba ya el año, último día de este 2021 y también, bueno, como siempre hemos dicho, no es novedad, un año, pues bueno, complejo y clave también para la ciencia. En el caso del Instituto de Salud Carlos III, ha realizado, como hace más de ya 35 años, labores de investigación en salud, formación, financiación y prestación de servicios a los sistemas de salud y sistemas científicos. A lo largo del año 2021, el Instituto de Salud Carlos III ha continuado su labor de prestación de servicios científico-técnicos al Sistema Nacional de Salud, principalmente orientados a la pandemia a través de ensayos clínicos como el Convivax, estudios como el Cosmo Spain y, sin lugar a dudas, el análisis de calidad del aire en la isla de La Palma, en centros urbanos de la isla de La Palma, motivado por la erupción del volcán que todos conocen. En relación con la financiación de la ciencia, el Instituto de Salud Carlos III, a lo largo del año 2021, ha seguido apoyando a la realización de ciencia de muy alto nivel dentro de nuestro Sistema Nacional de Salud. A través de la acción estratégica en salud, el Instituto de Salud Carlos III ha mantenido su política para conseguir que los salarios de la comunidad investigadora sean más competitivos cuando son financiados a través de nuestras actuaciones. Igualmente, hemos promovido la creación del ciber de enfermedades infecciosas, así como la reformulación de las redes de investigación cooperativa, orientándolas de forma muy concreta hacia los resultados en salud. Adicionalmente, hemos creado la convocatoria de medicina de precisión y de infraestructuras gracias a la llegada de los fondos europeos. El Instituto ha mantenido unos niveles de financiación muy alta a los distintos centros de investigación del Sistema Nacional de Salud, porque más allá de la pandemia es necesario mantener la financiación de ese motor que es para todos la ciencia realizada dentro del Sistema Nacional de Salud. Finalmente, el Instituto ha iniciado su Plan Estratégico 2021-2025, que nos incorporará una serie de infraestructuras de alto valor para nuestra institución, tal como puede ser el Laboratorio de Alta Seguridad Biológica P4. No puedo terminar de describir lo que ha sido para nosotros el año 2021 sin hacer referencia y un agradecimiento expreso a la doctora Raquel Giotti, que ha sido directora general de nuestra organización hasta el día 3 de agosto de 2021, momento en el que fue promovida la Secretaría General de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación. En relación con la divulgación, el Instituto de Salud Carlos III ha continuado promoviendo la salida de nuestras investigadoras e investigadores de sus torres de marfil con el objetivo de dar a conocer al público en general de una manera asequible para todas las personas la actividad científica y el valor que el hecho científico tiene en la vida de las personas y en la riqueza de los pueblos. Bueno, y tenemos al otro lado, no podía faltar en este último programa de este año 2021, nuestra queridísima colaboradora Mamen Abad. Mamen, cariño, buenas tardes, arratsaldeón. Muy buenas tardes, qué ganas tenía de verte y de pasar por aquí a veros a todos y a saludaros. Pero cómo estás tan guapa, hija mía de mi vida. Pero esto es una sorpresa para mí, yo no sabía que estabas con ese pelo tan bonito, tan de rojo, granate, pasión. Pero es que estás cada vez más guapa, yo no sé qué haces, esto no vale, ¡no vale! Una va cumpliendo años y tú te los vas quitando. Hoy hay que hacer lo que se puede, hay que hacer lo que se puede. Y bueno, además, hoy era día especial, cuando iba a verte en persona, oye, nos poníamos tú y yo. Sí, porque hay que decir que Mame y una servidora nos seguimos, nos hablamos, estamos todo el día taca, taca, taca.
comentando. Nos seguimos en redes y al final es una manera también de estar en contacto, aunque nos separen unos kilometritos, pero bueno, por las circunstancias al final y todo este jaleo y toda esta locura, mamen, pero bueno, estamos conectadas. Pero claro, vernos así, ¿no? En movimiento, como se suele decir, pues hace mucho tiempo que no nos veíamos y yo he dicho, bueno, vaya, vamos a hablar con mamen, que es que no podemos faltar a la cita con ella, con nuestra estilista y nuestra asesora favorita, porque mamen, ¿cómo está? Es que está la cosa muy difícil, o sea, no se puede salir, la gente va a salir, nos quedamos en casa, pero también hay que estar un poquito estilosas. Yo me he puesto guapa, he dicho, mira, yo, aunque esté trabajando, que por supuesto hay que estar siempre divina, pero he dicho, me voy a poner todo el brilli-brilli, aunque haya venido aquí a las 10 y pico de la mañana y la gente me miraba raro, me decía, pero esta, ¿dónde va a estas horas de la mañana? Hay que poner un poquito de ilusión, ¿no, mamen? Ya bastante nos está fastidiando este año, que ya queremos despedir, y hay que poner un poquito hoy toda la magia, ¿no?, en nuestro estilismo. Sí, ya sabes que yo soy muy partidaria del uso de nuestra imagen, ¿no?, para empoderarnos, para sentirnos mejor, para vernos con ese guapo subido que nos cambia el ánimo, que lo tenemos todas y todos, yo creo que es súper comprobado, pero se nos olvida y parece que solo nos preparamos en el momento en el que vamos a ir a donde alguien, ¿no? Pero ese momento de arreglarte para ti, de verte tú, de mirarte al espejo y de verte un poquito especial, ¿vale? Porque como bien dices tú, este año tenemos un poco limitado todo, hay un montón de confinamientos, cenas suspendidas, se está pasando de todo, pero bueno, para ti misma te maquillas, te arreglas, te peinas un poquito especial, te pones una prenda, pues como has dicho tú, un brilli brilli, una cosita, que tampoco hay que ir con vestido de gala, pero algo por lo menos para sentir un poco esa fiesta, ¿no?, dentro de nosotras y aportarla también en nuestro entorno, que esto también al final se traslada hacia afuera. Porque te acuerdas, mamen, yo creo que de las últimas veces que hablamos, lo que es en el programa, antes de, bueno, ese confinamiento estricto, antes de toda esta pandemia, la explosión, ¿no?, de todo esto, me acuerdo que todavía, ¿no?, hacíamos aquí, ¿no?, esos contactos, y siempre, por supuesto, con las medidas de seguridad, con todas las precauciones, pero te acuerdas que hablamos, ¿no?, ya gente confinada, ya con ese medio confinamiento, y comentabas, ¿no?, de, oye, no hay que dejarse, ojo, porque esto también es algo psicológico, es como ahora, ¿no?, a ver, podemos salir, ya no estamos en ese confinamiento estricto, ¿no?, de ese mes de marzo, ¿no?, del 2019, pero claro, hay gente que sí que tiene que hacer esa cuarentena, hay gente que, bueno, que no quiere salir, o que dice, bueno, hoy voy a pasar la noche vieja en casa, porque, bueno, porque, oye, le apetece, porque está con la familia, y no, bueno, pues nos van a cerrar todo a la madrugada, pues estamos en casa. Vestirse, prepararse. Yo me acuerdo que en ese confinamiento nos decías, ¿no?, y cuando hablábamos también a veces por teléfono me decías, Susana, Susi, ojo con lo del pijama, ojo con lo de, tampoco hace falta ir de gala, pero porque esto es algo psicológico, ¿no, mamen? Y esto es algo que nos afecta, ¿no? Creemos que no, pero nos puede llegar a afectar, ¿no?, el dejarnos demasiado, ¿no? Yo siempre digo a mis clientas y a todas las mujeres que me escuchan o cuando hablo, que la ropa es como que hay que visualizar, y bueno, todo lo que nos ponemos, incluso el maquillaje, el peinado, como que hubiera pequeños puertitos USB que nos entran por los poros de la piel. Y es como que en función de lo que yo lleve puesto, esa energía que desprenda la prenda va a entrar hacia mí. Si yo me he visto un poco más festiva, me llevo eso hacia adentro. Si me he visto con algo que me haga sentirme más profesional, también me lo llevo hacia adentro. Y si me he visto en pijama, también me lo llevo hacia adentro. Cuando estoy vestida con ropa demasiado cómoda o pijama, al final lo que yo siento y lo que yo pienso, como digo yo a mis clientas, es me voy a tumbar en el sofá a ver qué serie pongo. No me pongo a pensar en cosas creativas o en algo de tomar acción o de ponerme en movimiento o de ponerme a vender si estoy trabajando o ponerme a contar algo, pues como tú aquí en la tele, ¿no? Sí. Tienes que estar motivando y transmitiendo a las personas energía. Entonces es vital, y durante el principio del confinamiento yo estuve haciendo muchos directos en mis canales y también me acuerdo que estuve contigo conectada online hablando de esto, ¿no?, de la importancia que tiene y que tenemos que ser conscientes que la imagen no solo es para estar guapas para los y las demás, que es en lo que nos han educado, sino que la imagen es para nosotras, para vernos guapas, para empoderarnos, para sentirnos bien. Es como
el utilizar ropa interior bonita solo si me la van a ver, ¿no? Perdona, es para mí, para que yo me sienta bien. No tengo que cuidarme yo o cuidar mi imagen para los demás, sino para mí. Creo que este es el primer concepto que tenemos que tener muy claro. Mamen, hoy, por ejemplo, que hace un día, por cierto, espectacular, yo creo que hace, iba a decir, bueno, siglos tampoco, no vamos a ser, ¿cómo se nota que soy de Bilbao, Bueno, también de Baracaldo, tengo mezcla de las dos partes de exageración, porque iba a decir, hace siglos que lo hace, no, porque no existíamos ninguno de nosotros, ni tampoco Tele7, aunque lleve muchos años, pero hace mucho tiempo que no hacía una noche vieja así. Yo recuerdo noches viejas de un frío de pelar, de estar tiritando, de casi guantes, gorro, y decirme, vamos, esto es hoy 23, 24 grados, un tiempo espectacular, se va a mantener, se agradece también, teniendo en cuenta las condiciones, pues bueno, oye, que por lo menos podamos tener un buen día, que la gente que está de vacaciones que lo puedan disfrutar, y Mamen, ¿cuál es un poquito la tendencia? Porque, bueno, oye, cada uno que se quede en casa, no se sale, pues no se sale, pero estar bien preparada para tomar las uvas, las 12 uvas, las campanadas, y estar divina y divino, ¿eh? Pero vamos a centrarnos un poquito en nosotras, que los chicos, pues ya hablaremos otro día. ¿Qué se lleva ahora mismo? Porque hablamos de brilli brilli, yo hoy me he puesto un poquito así, digo, bueno, pues me voy a poner de brilli brilli, pero yo no sé si se lleva tanto, si se va con un looks más sencillos. ¿Cuál es un poquito la tendencia ahora mismo, Mamen, para este día, que es la última noche, ¿no? El último día de este año. Sí, por lo que dices de la temperatura es cierto, y te diré que me acuerdo de las que yo he salido, te diré que... ¿Te acuerdas? Con bufanda y todo salíamos. Años, 12 o 13 años, de una noche vieja de mucha, o sea, de muy buena temperatura, y tengo el recuerdo de ese día, o sea, que hoy igual acaba siendo como aquel momento, que también tengo que decir que viene genial para toda la gente que vaya a estar por la calle, pues también por no meterse en sitios para evitar el tema también un poco de los contagios, pues que de maravilla, sobre todo para los jóvenes, que son los que más están en la calle. Así que, bueno, en ese caso, de maravilla. La lentejuela y el brillo se lleva a lo loco y se lleva, yo creo que todas las nocheviejas, pero este año también mucho. La lentejuela y el brillo ha salido a la calle para quedarse ya en muchos momentos de nuestra vida. Y hoy yo te diría que también va a depender de lo que hagamos. Si vamos a salir a la calle o vamos a ir a algún sitio de cotillón, no sé muy bien con el tema de las restricciones. Uy, que no nos dejan. No, Mamen, no nos dejan cotillón. Cotillón es totalmente prohibido. Hay que decir que no lo hemos prohibido nosotros, sino el señor, bueno, ahí le echamos la culpa a él. Bueno, el señor Íñigo Urkullu lo ha decidido el LABI, el Consejo Asesor, ¿no?, del tema de salud pública, ha prohibido los cotillones porque, Mamen, nos cierra todo a la una de la madrugada, pero antes de la una, pues oye, nos podemos dar un voltio, que la gente está aquí echándose las manos a la cabeza y no podemos salir a partir de la una. Bueno, pues oye, se toma algo antes, se toma las uvas cada uno donde quiera y luego, pues oye, se está viendo tranquilamente, sin hacer mucho ruido, por favor, si en casa o lo que sea, pero podemos estar bien vestidas y vestidos. Lentejuelas, de cara también un poquito a un guiño, incluso a Reyes, ¿se puede aprovechar luego esos estilismos de cara luego al día a día, al street style, como se dice, que yo he aprendido de ti, que claro, esto es muy así? Claro, pero yo te he visto y a mí me ha encantado que digo, ojo, ¿cómo Mamen? Qué bien lleva, de repente, una falda de lentejuelas, una falda de serpiente, una falda con un estampado que al principio puede parecer como más elegante, con unas botas, unas camperas, un jersey de lana. A ver, esto se lleva también ahora, el poder esto, luego reutilizar. Esto va a depender mucho de cada una de nosotras y nuestro estilo, ¿vale? Es decir, aquí no solo va de qué se lleva, porque cuando nos ponemos solo lo que se lleva, nos convertimos en maniquís sin emociones, ¿no? Y sin opinión. Entonces, es importante encontrar dónde resonamos, porque hay gente, yo o tú, por ejemplo, nos podemos poner unas botas moteras con una chaqueta de lentejuelas y vamos a ir siendo nosotras mismas, pero hay otras muchas mujeres que no van a poder porque van a sentirse ridículas. Entonces, yo animo a que cuando se vayan a comprar algo, sea siempre pensando en darle un nuevo uso. Que puede ser que digas, mira, igual para una chaqueta de lentejuelas para un lunes no me lo voy a poner, pero bueno, igual me lo puedo poner para salir a cenar un día, me lo puedo poner para una ocasión, para un día igual formal, pero
Es decir, encontrando un poco ese equilibrio, pero yo no recomendaría a nadie que se compre, pues no sé, un vestido como súper de gala, si solo te lo vas a poner esta noche y no es un momento especialmente así como diferente o que necesites esa imagen tan festiva. Yo animo más a la gente a que vaya a prendas que puedan ser un poquito especiales, pero que tengan mucho más partido, o que a veces looks más básicos, como podría ser ir, pues voy a ir toda de negro, pero me pongo un collar como más vistoso, más grande, con pedrería, o me pongo unos pendientes más llamativos. O un bolso, o unas botas, ¿no? Efectivamente, es encontrar un detalle especial que convierta tu look en eso, en especial, en hoy es Nochevieja, que se note, o me peino, yo en mi caso hoy me he peinado un poco diferente a como me suelo peinar, me he maquillado un poco más, me he puesto sombras con brillo, es decir, son pequeños matices que podemos hacer para que al mirarnos al espejo sintamos que estamos de fiesta, que hoy es Nochevieja y me apetece celebrarlo, y no hay que quedarse en el modo víctima de me quejo y me enfado con el mundo porque no me dejan hacer nada. Pues con lo que tengo voy a ver cómo puedo pues yo sentirme bien y disfrutarlo y celebrarlo con quien pueda, ¿no? Pues quien tenga que pasarlo solito o solita confinado, pues desde aquí un abrazo enorme, sí. Y no va a tener esa igual posibilidad, pero el que sí que esté con familia, pues bueno, que intente dar lo mejor de sí, de disfrutar para ella misma y para los demás. Oye, ese mensaje positivo, ese mensaje de ánimo a toda la gente que nos está viendo y que igual pues está unos días confinado, y también para la gente que ahora mismo, como comentas, ¿no? Mamén, yo me ha gustado cuando has dicho lo de gente que dice, bueno, pues me enfado, estoy indignada, porque claro, nos prohíben, todo prohibición, esto puede ser, esto es algo temporal, vamos a salir de esta, vamos a acabar con el bicho, el virus se va a ir o si no se va a vencer y vamos a poder disfrutar de más cotillones y más nocheviejas, que esto va a salir para adelante, o sea que no vamos a mirar lo negativo de jo, me enfado y no salgo y no, o sea, vamos a intentar, bueno, pues adaptarnos a las circunstancias y sacar nuestra mejor cara, nuestra mejor versión, porque así haremos felices también a los que tenemos alrededor. Y hablando un poquito de felicidad y de nuestra gente, mame, ¿qué pedimos para el nuevo año? Que ya nos quedan horitas para despedirle, le damos una patada y ¿qué pedimos al 2022? Pues mira, yo le pido, iba a decir casi seguir como estoy, porque yo para mí 2021, como yo ya trabajaba mucho online, para mí no ha sido el tema del confinamiento, profesionalmente no me ha afectado demasiado. Yo he seguido trabajando igual, pues obviamente la parte presencial hemos tenido solo la última época, esta última parte del año. He tenido mucho trabajo, nuevos proyectos, en un montón de nuevas empresas, colaboraciones que estoy teniendo, muchas nuevas clientas, una nueva vía que he abierto ahora que estoy como mentora de asesoras de imagen. Entonces yo estoy súper feliz, súper contenta como te digo, con todo lo que ha habido, porque todos hemos tenido parte mala, ¿no? Pero no me quedo con eso, no me quedo en la queja, me quedo con lo que sí ha habido bueno, pues el confinamiento, pues yo me siento afortunada de que he tenido a los niños en casa conmigo, de que trabajo desde casa, he podido disfrutarles más tiempo, también momentos, sufrirles, que como todas. También se sufren a los niños. Los adoramos, obviamente, pero también hay momentos que te pueden desesperar, pero me quedo con... Pues ha sido un tiempo de disfrute en familia, de estar más tiempo, de a veces yo creo que de darnos cuenta de lo importante que es un abrazo o ver a alguien, pues fíjate, yo te estaba viendo aquí y es como, ¡ay, qué te echo de menos! ¡Una chuche! El vernos, el estar juntas, el tomarte ese café, sí. ¿No? El disfrutar de mucha gente que yo creo que para mí hoy ha sido ese momento de mirar hacia atrás, ¿no? De toca lo que toca, como decíamos ahora, hay que lidiar con lo que viene, porque para mí algo importante y vital y como mensaje es como cada día hay que ser felices, haya lo que haya encima, nos pase lo que nos pase, porque no sabemos hasta cuándo estamos aquí, entonces que cada día cuente, que cada día seamos felices y que nos pille monas arregladas, sonriendo al mundo y disfrutando del aquí y el ahora. Por supuesto. Oye, mamen, aparte de que te veo guapísima, que vamos, no dejo de mirarte, como siempre, de escucharte, porque es una maravilla, que te echaba mucho de menos, verte así en movimiento, en el sentido de movimiento, vamos, que en redes sociales, sí te sigo en vídeos, en redes, por cierto, mamenabad.com,
Claro, el tenerte, el interactuar, el no hablar a un vídeo y que no me conteste, como hay gente que dice, no, es que te hablo a la tele y no me contesta. Hombre, claro, es que es un vídeo o es un programa. En este caso, el poder charlar con esto de la tecnología, que es una maravilla, el Zoom, el Skype, Mamen, pues nos echábamos de menos, yo te echaba un montón de menos, y yo, oye, para la semana que viene, a ver si te animas, pues podemos hablar de rebajas, ¿qué te parece? Pues me parece un temazo, así que perfecto, ya hablamos para ver... Agilar cosas. Día, hora, y bueno, yo ya sabes que voy a venir aquí a poner la voz de la sensatez, sí. A comprar con mucha cabeza, a mirar bien lo que gastamos, porque a veces gastamos lo que no tenemos y no se trata de eso. Y llenamos el armario con cosas repetidas, que hay veces que pasa. O repetidas o cosas que te vas a poner una vez en tu vida y nunca más. Así que me parece un temazo muy interesante y además, bueno, pues para arrancar el año haciendo buenas inversiones. Importante, poder disponer de chines y saber jugar con ellos y llevarnos esos chollitos, ahí nos vas a dar buena cuenta de esas buenas compras, inversiones de cara también al ese inicio de año, cositas que bueno pueden ser incluso fondos de armario, así que Mamen, nos vemos el año que viene, dentro de unos días, pasa buena entrada de año, te quiero mucho, amiga, ya lo sabes. Yo a ti. Un montonazo. Te adoro. Un besito. Feliz año nuevo feliz año. Para todos. Un besito, Mamen. Agur. Continuamos en Tele7 y bueno, pues como hoy último día del año, pues también toca hacer balance, ¿eh? Es un día de balances y en este caso, pues son los vídeos, 10 vídeos meteorológicos, los más impactantes y más llamativos de este casi, bueno, pues finiquitado 2021. En algunos de estos vídeos se encuentran pues esos bueno, eventos catastróficos, llamativos, que se han dado en todo el mundo. Algunos de ellos, el huracán Ida, la erupción, por supuesto, del volcán de La Palma, que afortunadamente ya ha terminado, o los tornados de Texas forman parte de esta singular lista. Vamos a ver y recordar algunos de esos eventos pues, más llamativos en cuanto a los eventos meteorológicos. Pass out. Oh, hey, what happened? Entre algodón y azufre es la 12ª novela de Mónica Iglesias. Mónica, buenas tardes, corazón, arratsalde León. Buenas tardes, Susana, ¿qué tal? Bueno, Mónica, despedimos el año con una de tus grandes obras. Ya son 12 las novelas, ¿no, Mónica? Si no me equivoco. 12.
Sí, entre novelas, cuentos infantiles y libro de poesía, sí, 12. Oye, Mónica, ¿te imaginabas ya tener tantas obras publicadas, llegar hasta aquí, además, bueno, pues con todo el esfuerzo que ello conlleva, ¿no, Mónica? Lleva mucho, mucho esfuerzo, porque hay que escribir todos los días. Y no imaginaba que iba a llegar a escribir tanto. De hecho, estoy escribiendo ahora otra, que sacaré el año que viene. Y la verdad es que, bueno, con mucho tesón, mucha dedicación, todos los días escribiendo. Y es de la única manera que puedes producir. Oye, Mónica, la protagonista de tu última novela, Entre algodón y azufre, Rebeca, que también es escritora. Y yo no sé si tiene algo de tu personalidad, Rebeca, porque bueno, pues publica, reside en Madrid, en este caso tú resides en Guriezo, pero a través de la televisión, de un medio de comunicación, descubre como uno de los capítulos de su libro sirve para el cometer un crimen. No es el caso, afortunadamente, pero en cuanto a personalidad, ¿Rebeca tiene algo de Mónica Iglesias? Sí, tiene mucho. Tiene mucho. Y además cosas que, pues que bueno, que te han pasado también en la vida. No las reflejo en la novela, pero sí reflejas la intensidad del personaje, ¿no? El rasgo característico que tiene ella, ¿no? Que es el luchar y encontrar la verdad. Entonces sí, sí tiene algo, sí. Mónica, ¿cómo surge la historia de la novela? ¿Cómo ha sido un poquito el origen, ¿no? Porque claro, siempre cuando hablamos, ¿no?, del crear, ¿no?, una novela, un relato corto, un libro de cuentos, todos tienen algo en común, que es enfrentarse a esa página en blanco. Yo lo sé porque he hecho mis pinitos en el confinamiento, ahí sigo intentando terminar la novela, el libro, y claro, esto da cosa no poder continuar, qué cuento, qué... ¿Cómo se enfrenta a un escritor? Tú ya tienes bagaje, pero Mónica, ¿cómo es en este caso el querer sorprender y en este caso hablar de una novela, una historia de misterio, ¿no?, con tintes policíacos, con ese atrapar al lector? ¿Cómo surge la idea? A ver, la idea de algodón, Entre algodón y azufre, surge porque yo tengo mucha relación con la escritora Toti Martínez de Lecea. Sí. Entonces, Toti Martínez de Lecea ha escrito mucho sobre brujería, santería y todo esto, que como siempre dice ella, cariño, las brujas nunca existieron. Nos persiguieron, pero nunca existieron. Y me gustó mucho la trama, me regaló un libro de brujas, de mitos y leyendas en Euskal Herria, y dije, voy a escribir algo así, Toti. Y empecé escribiendo algo así, basando el libro en Cernégula, en una historia de persecución de brujas que hubo allí, en la comarca de Burgos, y luego derivó en todo esto. Pero sí es verdad, en entrevistas que me han hecho, y poca gente se lo cree, pero lo juro por mi hijo y nunca juro por él, y es que cuando yo me siento a escribir, no sé lo que voy a escribir. No tengo ni idea. O sea, yo no me acuesto y digo, mañana voy a escribir esto. O sea, me siento y escribo. Entonces, no he tenido todavía el síndrome del folio en blanco que han tenido muchos escritores, sí, que no quiere decir que no me vaya a suceder. Pero sí es verdad que no tengo ni idea nunca lo que voy a escribir y me sorprendo cada día. Mónica, ¿en qué género te sientes más cómoda? Porque hemos hablado de relatos cortos, ahora novela. ¿Cuál es un poquito tu, no sé cómo decir, la zona de confort? Asesinatos y misterios, siempre. Siempre, sí, sí, siempre asesinatos y misterio. Pero además es que sale solo. Entonces, bueno, pero también me encuentro bien en novela juvenil o en poesía, escribo mucha poesía, pero me siento mucho mejor en asesinatos y misterio. Y además te das cuenta de que cuando vas escribiendo cosas de este tipo, calas a la gente muchas veces en las mentiras. Además, Mónica, es la manera de dejar volar la imaginación del autor, en este caso de tu mente, ¿no? Y vamos a decir, contar cosas o hacer cosas a través de los personajes que de manera legal no podríamos hacer porque nos meterían en la cárcel. Mira, yo siempre he dicho y siempre lo he dicho, Susana, además se lo comenté a Joseba Solorza, ¿vale?, en una entrevista. Lo mejor que hay a la hora de escribir es que uno puede ser pederasta, puede ser asesino, asesino, o sea, tú puedes ser todo lo que te imagines y nadie te persigue, la ley no te persigue. Entonces es maravilloso poder escribir y crear personajes con todas las tramas que te puedas imaginar y con los perfiles que quieras. Oye, y Mónica, ¿y cómo se pone uno en el pellejo, ¿no?, de los personajes y estar un poquito al margen? Porque claro, te acabas implicando, ¿no?, esos personajes. A ver, siendo los personajes, puede ser más canallas, más malos, más malas,
Porque yo siempre reivindico el personaje de malas, por supuesto. No solo los chicos son asesinos, también las chicas en ficción, por favor, estamos hablando de ficción. Claro, ¿cómo te cuentas la historia de un personaje que puede ser un auténtico canalla sin desprenderte de él? Es decir, sin justificarle, porque claro, al final son tus personajes, son tus bebés. Hay veces que digo, jo, siendo los más canallas, los más malos, malas, y siendo los más hijos de... Pero claro, son tus personajes, son tus niños. ¿Cómo te sales de esa perspectiva de decir, no, es que me tengo que salir de ahí, tengo que ser objetiva, ¿no? Sí es verdad, me ocurre a mí, no quiere decir que esto le ocurra a todos los escritores, pero sí es verdad que casi todos los personajes que yo he tratado tienen una base para actuar de esa manera, que no quiere decir que sea algo justificable, justificable, efectivamente, no me salía la palabra, pero sí es cierto que tienen una base para actuar de esa manera. Yo ahora, en uno de los personajes que estoy utilizando en mi próxima novela, que son los silencios escuchados, hay un asesino que tiene una base para actuar de esa manera, y actúa de una manera cruel, ¿no? O sea, despiadada. Mónica, ¿y cómo acabas de sacar Entre algodón y azufre, ¿no? Hace muy poquito, pero ya estás con la siguiente. ¿Cómo te liberas? ¿Cómo te descargas, ¿no? Ya das, ¿no? A los lectores nos das esta novela que ya está publicada, que por cierto yo recomiendo muy mucho y que es un buen regalo para Reyes, Amigo Invisible, autorregalo y demás, porque estamos ya a punto de recibir esos regalitos de los Reyes, pues bueno, podemos escribir ya la carta Entre algodón y azufre de Mónica Iglesias. ¿Cómo ya te desprendes de una historia y vuelves con otra? ¿Hay un proceso interno? ¿Ya tienes un poquito pensado? ¿Cómo es ese proceso de creación? No, yo cuando termino una novela, termino la promoción, de hecho ya he terminado la primera edición de esta novela, cuando ya termino con todo eso, empiezo con otra novela, pero nunca al revés. O sea, necesito terminar, promocionar, acabar edición y empezar otra vez. Es momento también de liberación, de empezar algo nuevo. ¿Qué te ha dicho un poquito el público en esas presentaciones o a través de redes? Porque, Mónica, muchas veces también tenemos ese feedback a través de redes sociales y demás. ¿Qué te ha comentado la gente de Entre algodón y azufre? Pues siempre me suelen decir lo mismo de mis novelas, y es que se sienten como que están dentro de la novela viendo la historia. Eso es muy bueno, porque les hace ser partícipe y parece que están al lado del protagonista. Entonces, de momento, va muy bien, las críticas van muy bien. El otro día me encontré con una lectora que me dijo que, dice, es que me está enganchando desde el principio. Y digo, bueno, pues eso es lo principal, ¿no? Que te enganche. Pero sí es bueno que se vean dentro de la novela, que no te veas como un narrador omnisciente, ¿no? Sino que te están narrando, pero estás dentro de la novela. Y eso creo que es una crítica muy buena. Mónica, ¿está ya Entre algodón y azufre en todas las librerías? ¿Dónde lo podemos adquirir? Ahora mismo podéis adquirirlo por Ediciones Agoiro, que está en Vigo, porque aquí en Guriezo, en Sueños de Papel, la librería se ha agotado. ¡Ah, qué buena noticia! Bueno, volverá, si no... Estamos en ello, ya veremos a ver. Esa es buena noticia, que hoy en día se agote una novela, eso es una noticia increíble. Hay que fomentar la lectura y fomentar el regalo de lectura y de libros, como el de Mónica Iglesias. Así que, bueno, pues oye, simplemente en internet, que lo pidan, que lo soliciten. Y Mónica, hablaremos de la siguiente novela, porque es novela también la siguiente, ¿no? Es novela, sí, eso es. Y hablaremos dentro poquito cuando tú quieras, o simplemente por charlar, por verte, que es una auténtica maravilla al tenerte al otro lado, Mónica, y desearte un feliz 2022. Espero que nos veamos en muchas ocasiones. Mónica, enhorabuena por tus obras. Luchadora. Gracias y feliz año. Urte Berrión, gracias Mónica, un besazo enorme. Hacemos una pequeñísima pausa para la publicidad. Uy, la última que hacemos en este 2021, qué emoción. A la vuelta continuamos con más cosas, no se preocupen.
Continuamos en Tele7 y hoy mismo por la mañana la directora de tráfico del Gobierno Vasco, Sonia Díaz de Corcuera, ha presentado el balance provisional de ya casi el finiquitado 2021. Antes de mostrarles ese balance, sí que queremos mostrarles, bueno, o sobre todo que escuchen a la directora de tráfico del Gobierno Vasco, donde nos da una serie de recomendaciones de cara a esta noche vieja, esta tarde noche, donde, bueno, pues habla de evitar los desplazamientos, porque recuerda que seguimos estando en pandemia y si no se pueden evitar esos desplazamientos ni esas, bueno, pues aglomeraciones o poder estar con personas, pues sí que pide mucha responsabilidad y mucha prudencia. Escuchamos sus palabras. Me gustaría también lanzar algunas recomendaciones. Estamos en Nochevieja y la recomendación principal es, pues, evitar los desplazamientos, dada la situación de pandemia y de tensión que tenemos pandémica de nuevo, ¿no? Evitar aquellos desplazamientos y evitar las concentraciones y aglomeraciones de personas. Esa es la recomendación y la sugerencia número uno. Pero si no se pueden evitar los desplazamientos, como siempre, mucha responsabilidad en la carretera, mucha información, informarse del tiempo, que Euskalmet prevé y pronostica buen tiempo para estos días. Muchísima responsabilidad, prudencia, entender que en la carretera cabemos todos, que tenemos que convivir todos desde el respeto y desde el cumplimiento a la norma. Por supuesto, nada de alcohol, nada de drogas, nada de distracciones y muchísimo cuidado con el mal uso del móvil en el habitáculo del vehículo. Esas son nuestras principales recomendaciones para estos días y, como siempre, lo importante de salir es llegar, volver a casa y hacerlo en las mejores condiciones. Lo importante es llegar en buenas condiciones, da igual el destino. Lo importante también, como han escuchado, es la recomendación, bueno, pues evitar los desplazamientos innecesarios. Si hay que desplazarse, bueno, pues llegar, que es lo importante, da igual cuándo, llegar, que es lo que todos queremos, que todos lleguen a su hogar en buenas condiciones y que no tengamos que lamentar número de bajas. También le han preguntado, antes de hablar de ese balance, sobre el tema de los controles, controles de la policía, de la Ertzaintza. Yo quiero que ustedes escuchen sus palabras, pero sí que quiero hacer una llamada a navegantes. Habla de que, bueno, se suspenden los controles preventivos, los controles aleatorios. Sí se van a hacer controles de alcoholemia, de drogas, cuando haya alguna sospecha de que el conductor o conductora pues va bajo los efectos del alcohol o de las drogas, o cuando está implicado en algún accidente, pero no quiero que esto ustedes lo interpreten como de barra libre y de que voy a poder coger el coche y voy a poder ir bebido o bebida o drogado o drogada. Ojo, porque no son esos controles preventivos que pueden estar hoy a las 12 del mediodía o a las 3 de la tarde, sino que sí se van a realizar, sí se van a hacer ese seguimiento, va a haber patrullas, porque la gente va a decir, uy, no hay controles, pues venga, ala, pues me cojo el coche y lo llevo bebido porque he estado en casa de X, de mis suegros, de mis padres, de mis tíos o mis abuelos, cojo el coche con unas copitas de más, ¿no? Porque a un mínimo indicio, y hay, por eso, son muy listos y listas las patrullas de la Ertzaintza, de la policía municipal de cada respectivo municipio, bueno, pues se van a dar cuenta, les van a dar el alto, les van a hacer el control y ahí les van a sancionar igual que si fuera un control aleatorio. Lo que quiere decir, en resumen, es que no se van a establecer controles aleatorios como hasta ahora, que puede ser unas 11 de la mañana o unas 12 por el tema de la COVID-19 para, bueno, pues intentar no poner en riesgo a los agentes, pero sí se va a tener un especial cuidado con la gente que coja el coche cuando se ha tomado dos copitas de más y ahí se ve luego cómo cada uno va conduciendo de aquella manera, o si hay un incidente, o si hay un choque o demás. Así que tomen estas palabras así con un poquito, como se suele decir, con pinzas, porque no quiere decir que esto sea barra libre, sino que van a estar muy vigilados y vigiladas todos aquellos que cojan el coche con unas copitas de más y, por supuesto, bajo los efectos de las drogas, pero bueno, no va a haber controles aleatorios.
A ver, no es que se tenga que valorar. La actual situación de pandemia afecta a toda la sociedad y también, desde luego, a la Ertzaintza en este caso. Que nadie piense que no se van a hacer controles de alcohol y de droga. Los controles que quedan en suspenso, porque así se ha determinado desde la Dirección de Recursos Humanos a través del Departamento de Prevención, que nadie piense que no se van a hacer los controles. Los controles que quedan suspendidos son aquellos controles de alcohol y de drogas preventivos, es decir, los aleatorios. Los que sí se van a seguir haciendo son aquellos controles en aquellos accidentes, en aquellas personas que se vean implicadas en accidentes o, desde luego, en aquellas infracciones a la norma, ¿no? El año pasado, el año más duro de pandemia, en 2020, también se dejaron en suspenso estos controles preventivos. ¿Por qué? Bueno, pues hay que evitar los contagios, ¿no? Y hay que prevenir los contagios y salvaguardar la salud también de los agentes que tienen que realizar esa labor. No es novedoso, ya en 2020 se hizo de esta manera. Bueno, y vamos a escuchar ahora mismo a Sonia Díaz de Corcuera, como decimos, directora de tráfico del Gobierno Vasco, donde hace un balance de las personas fallecidas o los accidentes de tráfico en 2021, menos accidentes que en 2019, a pesar de haber recuperado esa movilidad. Y antes de escuchar las palabras de la directora de tráfico del Gobierno Vasco, sí que quiero despedirme de todos ustedes. Quiero darles las gracias por estar al otro lado, por seguirnos cada día aquí en los informativos de Tele7 y también dar las gracias a todo el equipo que está al otro lado. En momentos complicados y momentos en los que todos hemos pasado por situaciones difíciles, situaciones personales complicadas, bueno, con una Machu que está malita, que está, bueno, pues que no está pasando por los mejores momentos, y una personalmente tampoco, cuento con el apoyo de todos mis compañeros. Quiero dar las gracias a Quique, quiero dar las gracias a María, a Laura, a Marta, a Joaquín, a Oscar. Quiero dar las gracias a Coro, a Arancha, bueno, pues a nuestros compañeros, por supuesto, de la radio, a Pinto, a Monedero, a Robert, no quiero dejarme a nadie, a Chema Castro, también a Gaiska y, por supuesto, a mis jefes que han vuelto a confiar en mí después de un tiempo fuera de estas cámaras, por supuesto, a, bueno, nuestra queridísima Yolanda Alicia, a Chema Parra y a Javi, por, bueno, pues haber confiado de nuevo en una servidora. Gracias a todos, por supuesto, a nuestros compañeros de deportes, Paco Prieto, por supuesto, a Sergio, a Cristina también, y bueno, a nuestros cámaras, a Ibai, también a Richeder, también a Arcaich. Yo espero que no me haya olvidado, por favor, de nadie. Si me he olvidado de alguien, que me perdonen, pero son el gran equipo, la gran familia de Tele7, de Radio 7. Gracias por siempre estar al otro lado, por apoyarme, por apoyarnos todos en conjunto en esta gran familia que despedimos con todos ustedes este 2021 y que el 2022 nos volveremos a ver, prometido, que el lunes estamos aquí de vuelta. Un besito. Agur. En primer lugar, quería deciros que este ha sido un año marcado por la recuperación de la movilidad a niveles prepandemia y, sin embargo, a pesar de que se ha recuperado la movilidad, incluso por encima de lo que fue el año 2019, a partir de los meses de junio, julio, agosto y llegado hasta el mes de diciembre, a pesar de recuperar la movilidad, el número de accidentes ha descendido también el número de personas fallecidas. Se atisba, por tanto, como digo, una recuperación de la movilidad que no se ha traducido en aumento de accidentes, todo lo contrario, recuperación de la movilidad, reducción del número de accidentes, del número de personas fallecidas y del número de personas heridas graves. Por lo tanto, aumenta la movilidad y disminuye la accidentalidad. Es un dato importante. En cuanto a personas fallecidas, Euskadi cierra el año 2021 con 42 personas fallecidas en nuestras calles y carreteras como consecuencia de un accidente de tráfico. Son 9 personas menos que en 2019. Es el año de referencia que estamos utilizando por ser homologable en términos de movilidad. De esas 42 personas fallecidas, 5 han sido mujeres y 37 varones. 10 personas fallecieron en vías urbanas y el resto, 32 personas en vías interurbanas, la mayor parte en carreteras secundarias.
El año 2020, a pesar de padecer 3 meses de confinamiento severo, 2 estados de alarma, toques de queda e importantes restricciones a la circulación, fallecieron 38 personas en la red viaria vasca, 10 de ellas los meses de verano, coincidiendo con aquella tercera fase de la desescalada y con la desactivación del primer estado de alarma. Casi el 48% de las 42 personas fallecidas este año 2021 en Euskadi por accidente de tráfico pertenecía a uno de los colectivos vulnerables, es decir, era ciclista, viandante o persona conductora de ciclomotor o motocicleta. De las 42 personas fallecidas, 20 eran vulnerables, 17 motoristas, 2 ciclistas y un viandante. Y atención al dato, el 40% del total de estos fallecidos conducía o circulaba en una motocicleta. Es decir, los motoristas, este colectivo vulnerable, representa el 40% del total de los fallecidos, de las personas fallecidas en 2021, y representan el 85% del total de las personas fallecidas vulnerables este año en Euskadi, este año 2021. Sin duda, es el colectivo que más nos preocupa, en la Dirección de Tráfico, que más nos preocupa a estos efectos en el Gobierno vasco por la elevada accidentalidad que registra. Es, sin duda, también un objetivo, como podréis imaginar, prioritario del nuevo Plan Estratégico de Seguridad Vial y Movilidad Segura y Sostenible de Euskadi para los próximos años, 2021-2025. Este plan, además, pone el foco en la protección de los llamados colectivos vulnerables, ciclistas, motoristas, viandantes, y además para la década 2030 se incluyen personas con diversidad funcional y personas usuarias de los llamados vehículos de movilidad personal. En el caso de los viandantes, la reducción en la serie histórica es llamativa, lo vais a poder comprobar en las diapositivas, pasando de 6 peatones fallecidos el año pasado o 13 fallecidos en 2019 a 1 viandante fallecido en 2021, concretamente en Derio, en Vizcaya. Bien, por territorios históricos, hay que decir que se desploma la siniestralidad en Vizcaya con 16 fallecidos, que siguen siendo muchos, pero son 6 menos que en el año 2019. Cae la accidentalidad en Guipúzcoa con 16 personas fallecidas, 3 menos que en 2019, y se mantiene igual en Araba con 10 fallecidos, igual que el año 2019. En 3 accidentes, y esto no suele ser habitual en Euskadi, pero este año tenemos esta excepción, en 3 accidentes se han registrado 7 víctimas mortales. Concretamente, el 21 de mayo, en la AP1, en Armiñón, 2 ocupantes varones perdían la vida al salirse de la calzada en el vehículo en el que viajaban. El 24 de junio, lo recordaréis, un trágico accidente en el peaje de Zigoitia, en Álava, en Echavarribiña. Un conductor y un ocupante estaban pagando el peaje y se vieron arrollados por un camión articulado que posteriormente prendió fuego. Y el 2 de septiembre, en la AP1, en Soraluce, Plasencia, una conductora de 20 años y 2 ocupantes de 20 y 19 años también perdían la vida al chocar contra un camión que estaba parado en el arcén. Por lo tanto, en estos 3 accidentes, 7 personas perdieron la vida. En síntesis, el balance podría resumirse de la siguiente manera. Progresiva recuperación de la movilidad a niveles prepandemia. Desciende el número de personas fallecidas de 42 a 9 en 2019. En Vizcaya y Guipúzcoa cae la siniestralidad y en Araba se mantiene el dato. Desciende también el número de personas heridas graves, 417 personas heridas graves en 2021, 33 menos que en 2019. Desciende la accidentalidad, el número de accidentes, en un 15% con respecto a los datos de 2019. Como digo, estamos comparando con el último año homologable en términos de movilidad. Desciende un 11% el total de personas vulnerables que ha perdido la vida con respecto a 2019. En aquel año, el número de vulnerables que perdieron la vida ascendía casi al 60%. En 2020 fue del 45%.
Las causas, ¿cuáles siguen siendo las causas principales que provocan accidentes con resultado de persona fallecida o herida grave? Siguen siendo factores concurrentes, la velocidad inadecuada, las distracciones por fatiga, por uso del incorrecto del móvil, ¿verdad?, en el habitáculo del vehículo, y el consumo de alcohol o drogas en términos generales. Si nos centramos en el colectivo que más siniestralidad ha registrado este año, el colectivo de los motoristas, de las 17 personas fallecidas en 17 accidentes de tráfico, hay que decir que en 14 de estos accidentes no se vio implicado ningún otro vehículo, es decir, el motorista se cayó solo de la moto. ¿Cuáles son las causas en el colectivo motorista? Tenemos varias causas. Del análisis de todos estos accidentes se desprende que hay causas como no mantener el intervalo de seguridad, velocidad inadecuada, normalmente por exceso, falta de pericia en algunos casos, con trazado de curva con caída por pérdida de control del vehículo, deficiente mantenimiento en algunos casos de los neumáticos, algunos adelantamientos antirreglamentarios, conducción distraída, conducción, como digo, en algún caso negligente. Es decir, son accidentes que se pueden evitar siendo responsables, siendo diligentes, adecuando la velocidad, teniendo un buen mantenimiento del vehículo y con formación. De los 17 accidentes con 17 motoristas fallecidos, 5 se produjeron en ámbito urbano y 12 en carreteras interurbanas.